I'm Super James and I'm Real Superman. Today is like 8 o'clock at night. It's October 25th, 2017. Ahora soy en hospital. Ahora es como como 8 de la noche. Es 25 de octubre 2017. Ahora estoy en hospital en Las Cruces, New Mexico. I'm here. Yo estoy en hospital de Mount View Regional Hospital. Estoy en el cuarto. Van a hacer un estudio, quitar sangre y otros estudios. Van a hacer un X-rays de mi cabeza, que pegó mi cabeza otra vez, detrás de mi cabeza. Van a hacer estudios de MRIs y CAT scans para ver porque tengo muchos problemas de seizures y anxiety attack. And no puedo respirar bien. And tengo problemas con mi corazón. So van a hacer estudios. Van a hacer muchos estudios de mi corazón. Porque mi corazón está muy mal. Muy mal, muy débil. And ellos piensan que yo puedo tener un ataque de corazón, pues tengo mucho dolor en mi mano izquierda, en dolor de mis piernas, pero para hacer estudios que yo tengo symptoms de un ataque de corazón, va a hacer muchos estudios de mi corazón y da mi medicina para no tengo, pues yo puedo morir si tengo un ataque de corazón. So van a estar muy estudios si estoy en el hospital. Allá están los doctores, nurses. Ya estoy en el hospital. Pero voy a estar bien. Voy a ver si secreto con los estudios en mi espalda. Puedo hacer otro video. Por favor, ponen mi jacket tranquilo. Para no ver, estoy haciendo. Que no puedo hacer videos, no puedo hacer esto, o cámaras, o videos en el hospital. Pero voy a hacerlo de secreto. Pero estoy bien. Te amo, Paul López. Te amo a mi cuñado Johnny López. Y te amo a mi. Primo Chris, te amo mi primo Chris, y te amo a Leti Rivera, que Leti es como mi otra mamá, y Leti Rivera habla con Paula, que estoy bien, estoy fuerte, y no voy a morir, no sé cuántos días voy a estar aquí, pero voy a estar bien, y voy a ver ella en 2 semanas, voy a hablar con Paola López cuando yo puedo. Voy a hablar con Paola, tu hija, que yo estoy bien, estoy en el hospital, pero estoy muy, muy, muy enamorado con este amor de tu hija. Con este amor de Paola, voy a estar fuerte y voy a salir pronto. Hasta Dios, Paola. Te amo, mi amor.